Usted en el centro siempre vivirá. ¿Va al barrio Abdalá Bucaram? No, no vayas a ese barrio, que ese barrio es donde existe la delincuencia. Tú vas llegando y te van dejando prácticamente desnudo. Eso es lo que estoy hoy. Nos discriminan, eso es una discriminación. Porque recibí venir a este barrio yo porque no tenemos dónde vivir, ¿eh? Y como era invasión, tenía que invadir. Donde la gente que necesitaba tener una vivienda tuvo que venir sorteando muchísimas dificultades para llegar aquí. La gente ha sorteado muchísimas dificultades de toda índole. Hasta que poco a poco creo que hemos sido oídos, porque lo bueno que hemos tenido es que hemos estado unidos. Todas las personas que usted ve aquí hemos estado unidos en las buenas y en las malas. No, ni agua potable, ni alcantarillado, no tenemos nada. Una manguerita que pusimos del otro lado es la que nos abastecemos toda la comunidad de aquí. Y a veces, porque a veces nos cae agua podrida, agua llena de lodo, a veces agua con lombriz. Aquí se siente muy mal aquí, mucha pestilencia del canal. Sí. Hay muchos niños enfermos, les da la tifoidea. Ahorita mismo mi sobrina tiene el niño mal con la tifoidea, ella también. Tenemos aquí ya 28 años de fundación de esta ciudadela, pero ninguna autoridad se ha comedido en hacernos ese desentubamiento del canal. Aquí el Carmen y Machalí ya sufrimos por este canal que le llaman la mala muerte. Acá, bueno, ya teníamos viviendo creo que alrededor de 6 años acá en la provincia, en la ciudad de Machala, y al ver que mis hermanas ya buscaban un solar acá, entonces mi mamá decidió venir a acompañarlas ellas acá pues también. Desde que se fundó la ciudadela Nueva Esperanza, tengo ya viviendo aquí 11 años, porque esto se fundó desde el 1999. Hemos sufrido, o sea, como que no ha habido prioridad para estos sectores, porque si bien es cierto, vemos que la ciudad está maquillada, o sea, simplemente el centro de Machala maquillado, mientras que estos sectores no goza de esos privilegios. La necesidad más prioritaria que tenemos, como ustedes ven, los servicios básicos, que es el alcantarillado, el relleno de nuestro sector. Actualmente sí tenemos agua potable. Se puede decir potable, pero aunque es extraída de un pozo. Pero hay, en cuanto al lastrado de calles, porque cuando hay el estado del invierno, es fatal, acá no se puede ni caminar ni nada, el lodo es terrible. La mayoría de jóvenes, por no tener su trabajo, creo que sus preocupaciones los llevan a la calle, y por eso muchas veces lo que ya pasan es drogándose una parte por las esquinas. En cuanto a los jóvenes, no hay proyectos contra el que se trabaje directamente con jóvenes, como se puede decir, para tener un poco la mente ocupada y poder dejar un poco esto de los vicios que,
que nos aterran bastante a nuestra sociedad, ¿no? Ahora mismo, hace unos meses atrás, me enteré de que hay un peladito de 12 años que ya tiene la vida terminada. Se pone a pelear, a robar y para poder consumir. Es muy feo. Por atrás de las casas, por ejemplo en mi casa, se pone a estar fumando y eso te llega. Sí. Es borrachoso. Te ayuda a dormir, pero no vale. Ni un mosquito se te pega, pero es muy triste por lo que los niños aspiran eso y puede ser maligno. Actualmente vivo solo. Mi padre nos abandonó hace, recuerdo, en el 82 cuando nací. Nunca me he casado. Un hijo sí tuve con una bogotana, cuando fui evangélico. Actualmente ya se casó ella y su esposo mantiene a mi hijita, se llama Génesis. Canto en los buses, a veces dejo un mensaje de mis experiencias vividas. Cuando he caído a la cárcel, les digo del infierno que a veces se vive ahí, que no hay amigos, uno muere emocionalmente, encerrado en cuatro paredes. A veces sea dos días que he caído en la cárcel, para mí han sido eternos. Cuando he salido de allí, me he sentido, quizás no habría explicaciones humanas para escribir esa felicidad que uno siente al salir de allí. Y lo que también uno está ahora, gracias al Señor, trabajando, uno está trabajando, o sea, firmándose en su mejor manera de vivir. Y ese es lo único que les puedo decir de la juventud de nuestro sector. Es falta de consentimiento de los padres, o sea, no los controlan mucho. Los dejan que anden por la calle hasta altas horas de la noche. Es muy peligroso porque aprenden malas mañas y a portarse malcriados. Pero a veces se dejan llevar por las personas mayores. No tienen alguien que los incita a hacer cosas buenas. Yo recuerdo que a veces nos metíamos en callejones donde estaban sin iluminar, a meternos drogas allí, toda clase de droga, alcohol, porque no está. Pero cuando ya se iluminaban esas partes, ya no podíamos estar ahí porque nos daba temor que nos vieran. Experimenté con el cemento de contacto y después, como apestaba mucho, trabajaba en una bananera y ahí experimenté lo que es drogas más fuertes como la cocaína, marihuana, etcétera. Hice un tema que se llamaba Callejones Silenciosos, no lo he grabado, pero siempre lo he mantenido, que no me ha gustado atrasar a las personas. La noche está tensa y el tiempo va corriendo. Luna y estrellas que me venían siguiendo. Lluvia interrumpiendo el vacile que emprendo. Total arma letal que nunca fallaba en mi dedo. Al costado derecho a mi 9 siempre la llevo. Clac, clac. Y va librando batallas como un buen soldado que nunca se calla y está capacitado para ir ciertos callejones, invadir, comprar, inhalar, de mi cuerpo salir, delirar y volar, llegar al mismísimo espacio sideral. Que estuve metido en un mundo, en un infierno donde no me gustaría que nadie estuviera. Oye, mi friend, coge consejo. Si no me escuchas, nunca llegarás a viejo. Esto es real, te soy sincero. Y Black and Zap, el primero, el mero mero. Empieza la masacre y el tiroteo. Ninguno de los cantes esperaba eso. Cuando de repente aparece un muerto y era uno de los capos que está en el infierno. Yo, te estoy diciendo, esto es del barrio. Mira, te voy a explicar. Yo soy el mercenario. You know, baby. Te voy a explicar esto, que soy de la calle, ve. Mira, me dicen mercenario porque soy el malo. Mira, te estoy ubicando, soy de la calle, te estoy matando. Mira que soy un narco muy malo. Te estoy ubicando, lo que digo, soy del barrio. Mira mi gente que está vivió. Yo, está de caliente toda la gente, ve. Digan una bulla, son de la calle. Digan eso porque menos lo puede. Yo, eso es lo que yo vivo. Eso en el barrio que me aplican, la gente me ha dicho. Yo sé que de la calle me llaman porque no sé. Discriminan de nada, dale. Si te gusta la iguana, dile no a la marihuana porque te puede morir, tu familia va a sufrir. Yo te digo, te aconsejo porque yo ya lo viví. Que por culpa de la droga a mi padre lo perdí.
un cantante y gracias a mi Dios que me tiene con vida y cantando esta canción. Basta ya de tanta matanza, la droga no es buena y no da esperanza. Yo he visto muchos niños que por un kilo de coca a su amigo lo han matado. Y yo no entiendo y no comprendo si en tu casa te atienden bien, ¿por qué carajo lo estás haciendo? El sueño que yo tengo en mi barrio, que lo he soñado desde cuando yo era muchacho, como le vuelvo y le repito, soy de aquí nativo, de ver todo el puerto, así como se está haciendo, que toda la gente viva feliz, que tenga las necesidades básicas, los niños no tengan enfermedades, puedan estudiar, la gente pueda progresar y por lo tanto, trabajo. Que hubiera un parquecito para los niños, que hubiera una escuela, que hubiera una casa comunal. Eso es lo que queremos, una guardería, eso es lo que queremos nosotros en nuestro barrio. Eso es lo que queremos que cambie. Queremos vivir dignamente como todos. ¿Por qué llora Dios? Por aquella canoa que el mar se llevó. ¿Qué dicen de mí? ¿Qué dicen de él? ¿Qué dicen de vos? Que somos ellos de ya, claro, you know. ¿Cómo es que es lo que me van a decir? Ayúdame, Señor, y apiádate de mí. Desde pequeño te vengo adorando con ramos de flores. Eres el que calma mi tristeza y mis dolores. Por eso que entiendo por qué llora Dios. Por todo lo bueno que el mar se llevó. Y por eso que entiendo por qué llora Dios. Por todo lo bueno que el mar se llevó. Oí, oa, oí.